Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos de nuevo a este su podcast llamado Ya me choreaste. Como siempre, o los mismos de siempre, tanto Salvador como Diego. Y como ya es de costumbre, el día de hoy tenemos a otro invitado. Su nombre es meramente Saúl. Saúl. Saúl es de la carrera de ingeniería civil. Va a ser un tema muy interesante, pero antes de empezar, ¿cómo estás, Saúl? Preséntate. Muy bien. Pues muy emocionado, la verdad, y muy honrado porque Chava me invitó en este su nuevo proyecto. Y pues, qué chingón, la neta. Pues qué bueno que estás bien, y pues ahorita vamos a platicar acerca de este tema del cual pues suena muy interesante. Desconozco mucho acerca de la carrera de la cual estás trabajando, y más por este tiempo del cual es muy pandémico, pero ahorita lo mencionamos. Pero antes de eso, cuéntanos, Salvador, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Pues fíjate que un poco presionada por lo mismo de la tesina como tal, pero ahí ando saliendo del bache, ahí ando escribiendo, que es yo creo lo más importante, y en ese sentido pues andamos bien con las materias, creo que todo va bien hasta ahorita, y pues ahorita cerrando esta semana, pues hago ahorita ustedes con ustedes, hago esto del podcast, y ahorita saliendo voy a ir a ver a mi mejor amigo que tenía también mucho sin verlo. Pinches besos. Sí, entonces es eso. Y pues ya les decía en el podcast anterior que cumplo 10 años de amistad con él este año. Entonces está chido. Bueno, aparte por ese lado y también porque veo a Saúl por hace mucho tiempo que teníamos sin vernos. ¿Cuánto? ¿Hace cuánto se conoce? Nos conocemos desde el 2012. Pues, pero estuvimos en la misma primaria, ¿no? Secundaria. Nos conocimos en la secundaria. Como tal en la secundaria, ¿no? Pero creo que íbamos en la misma primaria. Sí. Sí, pero nada más está raro. En diferentes salones. Sí. Sí. Yo soy un año más grande que Chava. Ajá. ¿Tú estabas en la tarde o en la mañana? En la tarde. En la primaria en la tarde. ¡Bácala los de la tarde! Y yo estaba en la tarde, pero me cambiaron en la mañana. Entonces, de plano, sí. Ni nos topamos. Sí, nos volvimos a topar en la secundaria porque nos íbamos en el mismo transporte. Sí, entonces, de ahí como que salió esa amistad. Y de hecho, yo platicaba, si se acuerda, Saúl, yo platicaba mucho con todos los del transporte. De hecho, Saúl era de los chavitos bien que se iba hasta adelante ahí con el conductor. Güey, ¿qué pedo contigo? Somos de los que quedamos en la uni, güey. Los chavitos bien son los que ahorita están en la uni. Sí. No, la duda es del Salvador, de que va de lo... era muy extrovertido y ahora muy introvertido. Pues hablabas con todos, güey, ¿y ahora? No sé, se cambió, pero es eso, así conozco a Saúl, pero también me gustaría saber algo interesante y es, ¿cómo estás tú? Ahora sí lo preguntaste, güey, ya que de otros podcasts ni al pedo. Perdóname. Yo he estado bien, esta semana estuvo muy tranquila en el trabajo, me hice medio pendejo. Te dieron tu constancia. Ya tengo, ¿cómo se llama? Un diplomado en coaching, así que... Oh. Empezar, no es algo que yo quería, güey. No es algo que yo quería, pero no te pongas sacos feos. La empresa me lo dio, güey. La empresa me lo dio. Y pues ni modo de no aprovecharlo. Y pues ya, güey. Ya tengo eso. No necesariamente voy a utilizar esa mamada. Mm-hmm. Solamente que pues me sirve para currículum. Si me sirve para currículum, ahí está. Si no, pues ni lo pongo. ¿Quién te viera? Pero. ¿Quién te viera viendo, hablando sobre coaching? Pero bueno, volviendo al tema del cual vamos a hablar el día de hoy, va a ser pues meramente acerca de la carrera del compañero Saúl. Perdóname, güey, ahorita se me olvidan un chingo los nombres. Incluso el mío se le olvida. De repente digo, güey, ¿tú cómo te llamas? Vamos a hablar acerca de la ingeniería civil en estos tiempos de los cuales pues considero que creo o veo muy complicados. Complicados en el sentido de lo práctico, ya que tu carrera no es como la cual nosotros llevamos o yo llevé, que es puro teórico. Teórico en la lectura, teórico de que puedes llevar o dar una clase meramente, ¿cómo se llama? En línea, pero contigo.
fue muy diferente. Contigo necesariamente tienes que hacer trabajo de campo. Trabajo de campo, necesariamente te tienes que presentar en una calle, tienes que ver todos los movimientos que hay afuera para poder empezar a hacer algo en tu labor. ¿Cómo fue esta transición? Empezaste en, ¿cómo se llama? Presenciales. Uh-huh. Y terminaste casi ya. Ya casi. En un sentido mitad y mitad. ¿Cómo fue esa transición? Cuéntanos. ¿Qué sentías al principio cuando entraste? ¿Y qué sentías ya cuando dijiste, güey, ya casi estoy acabando en línea? ¿Qué te ponían? ¿Cómo se llama ese pinche programa? Bobo Constructor. Una wey. Aplicación. Descarga esta aplicación a Minecraft. Chile, sí. No, pues, ¿qué te digo? Estuvo, la verdad, feo. Porque, pues, los primeros semestres, primero, segundo, hasta cuarto, vemos muchas materias, pues, físicas, pero no dirigidas directamente a la carrera de ingeniería civil. Vemos electricidad, estática, vemos un chingo de matemáticas, cálculos, etc, etc. Y luego llega esta etapa de pandemia, que fue para cuando yo estaba en el quinto semestre, que fue cuando era esa parte de transición entre la carrera, porque a partir de ese semestre ya empiezan puras materias dirigidas a la profesión, ¿no? Entonces, estuvo difícil, porque justamente en ese semestre nos iban a enseñar a hacer mezcla. Aunque suene chistoso, nosotros los ingenieros tenemos una materia en específico para hacer mezclas. Albañilería. Sí, técnicamente. Está bien pura, porque en el saco de cemento te dice, agrega dos cubetas de tanto, una de grava, échale agua y ya, al puro perro. Pero acá no, te dicen, no, tienes que ver el tamaño de la grava y luego la pureza de la arena. Luego que si le echas más agua se hace más líquido, ya no resiste lo mismo, etc, etc. Es lo que estábamos haciendo. Hicimos unos cilindritos, estaban bien perrones. Y nada más tronamos uno. Ah, porque esos cilindros, se hace el concreto, se llenan unos moldes cilíndricos. Y después de cierto tiempo se van tronando, son tres muestras, una 7, otra 14 y otra 28. Se supone que, pues, como va pasando el tiempo, pues va aumentando su resistencia. El concreto llega a los 28 días, se supone teóricamente, a su capacidad máxima de esfuerzo. Y pues nosotros nomás colamos, hicimos la prueba 7 días y después, pum, todos a casa, mijos. Sí, estuvo. Pues ahí se quedaron los pinches cilindros y creo que ya los tiraron a la basura. No sé, ya no existen, güey. Pero vamos vamos de nuevo atrás. Cuando entraste a tu carrera, ¿qué pensaste? ¿Qué sentías? ¿Por qué te llamó primero la atención de ingeniería civil? No, ¿cómo se llama? Sí, arquitectura. Sí, no, ingeniería civil. Sí. Mira, la neta, uno entra con unas expectativas bien diferentes. Yo decía, pues a mí me gusta la construcción, me llama la atención cómo se hacen las casitas y ya. Pero sí, pues realmente uno entra con, me llamó la atención. Casi a cualquier persona que le dice, ¿por qué entraste a esta carrera? Te va a decir, porque me llamó la atención. ¿Pero no crees que en tu inconsciente querías ser albañil? Pues sí, güey. Pues que está chido, la neta, el hacer mezclita o llevarte pegar tu mochila del Partido Verde, güey. Ah, Simón, no, de tu mochila rosa. De Frozen, güey. De Frozen. Sí. Pues sí. Y ¿qué cambió? ¿Qué cambió de eso de me llamó la atención? O sea, ¿te bajaron, te subieron los ánimos, te los bajaron, te aterrizaron? O sea, empezaste con esa emoción, llegó cuarto semestre y esa emoción, ¿cómo fue el cambio? ¿O aún mantenías una esperanza de seguir, de decir, güey, quiero seguir y voy a y pienso de que esta madre se va a acabar y cuando acabe de verdad quiero hacer esto y estoy tan interesante? De hecho, sí, hay muchas cosas buenas y malas. Yo recuerdo que en cuarto semestre, que fue el último semestre completo que lo tuve presencial, fueron de las primeras materias que llevé en de la carrera prácticos.
se puede decir que es práctico, pero realmente no era... Es que no es práctico, no era hacer mezcla, realmente era conocer el concreto, conocer la cal, conocer la madera. Entonces, esa materia estaba súper chingona porque el profesor decía, ustedes organícense, vayan a Calidra, pidan permiso y van y nos vamos. Vayan a Yesera a Monterrey, nos fuimos a San Luis Potosí y vimos el proceso de cómo se produce el yeso. Vimos el proceso de cómo se hacen los ladrillos, cómo manejan la madera. Entonces, creo que esa materia en específico fue como... ¡Qué chingón! O sea, me atrapó de nuevo, porque como te comento, fueron tres primeros semestres y ver puras físicas, ver incluso materias de relleno... Discúlpenme. La ética. No es de relleno. No es de relleno. Fíjate que me llama mucho la atención la parte de la ética. Pero eran lectura y comprensión. O sea, realmente eran... Sí, pues puede servir, ¿no? Sí sirve, pero... Para leer el contrato y luego... Como algo breve. Claro que te sirven, pero... Pues nosotros dentro de nuestro ámbito... Así las consideramos. Sí sirven. Y eso es más que seguro. Pero pues nosotros no las tomamos así. Sí. Y después de eso, uh-huh. O sea, de decir, es el último semestre presencial. Y obviamente, pues como a todos nos cayó el pinche 20 de que llega la pandemia y no sabíamos que iba a pasar todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué cambia de eso? Porque dices, era como esta materia me volvió a atraer. A la carrera en general, porque a lo mejor me estaba desanimando, pero me volvió a insertar a la carrera. ¿Qué cambia con la pandemia? ¿Qué es lo que ya no vuelves a ver como después? O sea, como antes, pues, ¿qué es lo que cambia después de la pandemia? Pues el hecho de que muchas materias, era lo que platicaban, se tienen que ver prácticos y no se llevaron. Dicen ahí dentro de mi centro que probablemente se van a llevar, etc, pero van a ser cursos rápidos, ¿no? ¿Me entienden? Se van a hacer en 1 o 2 semanas, cuando realmente el curso que duró un semestre lo van a tratar de compactar en uno chiquito. Y te lo van a dar. Es opcional, incluso es opcional, fíjate. Pero aquí la cuestión es, ok, y cuando te presentes allá afuera, ¿cómo lo vas a poner a prueba? Porque se supone que lo tuyo es... Ya debes estar allá afuera, viendo planos, haciendo cosas de las cuales reflejes lo enseñado. Pero, cabrón, lo que pasa es que yo lo vi solamente en una computadora. Ahora, ¿cómo lo saco? Mira, haciendo un paréntesis, en la ingeniería civil hay muchas ramas. Y en específico de esas que ya te comento, de esos cursos, es una rama en específico que es la mecánica de suelos. Es escarbarle ahí en la tierra, sacar muestras y llevarlas a un laboratorio y decir cuánto humedad tiene, si, qué tipo de material es, si es muy plástico, si es muy arcilloso o si tiene mucha porosidad, si puede pasarle mucha agua o no, qué tan compresible puede ser, cuánto esfuerzo puede resistir y ese tipo de cosas, viéndolo en un video de YouTube que te lo presenta el profe con calidad culerísima. 240p. Pues, no, güey, la neta no se aprende. Sí. Incluso yo a esa hora estaba jetón, estaba desayunando, me estaba bañando, estaba chateando, la neta. ¿Qué horario tienes tú? ¿Es matutino? Es matutino. Normalmente es de 7 a 1. Pero, tama. Pero a veces cambia, a veces... Imagínate, no, pero siempre entramos a las 7. A las 7 de la mañana, güey, a ver videos de 40 minutos de cómo... Escarbar, güey. Cómo escarbar, güey. O sea, literal, güey, cómo escarbar. Y tú no estar ahí para decir, profe, pues creo que la está cagando, creo que está usando mala pala o no sé. O sea, imagínate. No, al revés, el profe es decirle a los alumnos, güey, pues tienes que hacer de esta forma. O sea, güey, yo creo que... Escarba con el mango. O sea, imagínate decirle, véanse este video. Y ahí se queda, güey, ahí se queda. O sea, no estás haciendo tú la práctica y eso es lo que sesga el conocimiento, güey, en cierta forma, porque no estás poniéndolo en práctica, no lo estás cagando tú, no estás aprendiendo tú, ¿sí? En su materia, güey, que es una materia, en su carrera, que es una carrera compleja, ¿sí? Que no es así, no es un chiste, güey, porque también tiene sus consecuencias que te equivoques en una de estas cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, imagínate... Y yo creo que eso, ahorita vamos a criticar eso. Pero güey, lo que no entiendo después es cómo lo llevaste. O sea, en un sentido práctico.
o qué aplicaciones te daban, qué páginas o qué de estas de internet o lo que sea de computadora. Está culero porque... ¿Cómo lo llevaste? Pues son normas, güey, todo está en PDF. Imagínate que te pongan un PDF, órale, aquí está, cómo se hace la práctica, tienes un video en YouTube de cómo se hace, y si quieres, pásalo a Excel, invéntate unos ejercicios y pues, ahí tienes. Pero el inventarte unos ejercicios en la combo no quiere decir que ya estés ahí practicando. Porque como dices, ok, al principio empezabas a hacer mezclas. Uh-huh. Lo de ver lo de los cementos, ver lo del... ¿Cómo se llama? La cal, perdón. Y al menos lo reflejabas, al menos lo tocabas. Lo veía, sí. Pero el Excel no es algo que puedas tocar, algo donde dices, pues... Sí, el Excel es para ti. O sea, no, no, yo no le tengo que mover el Excel y lo tengo que mover. Y ese es el punto donde lo tienes que tocar para que en verdad vayas aprendiendo. ¿Cómo pasó eso? O sea, decir, venga, sé, en verdad sé lo que estoy haciendo. Porque pues, imagínate que no tocaras ni el calo o hacer una mezcla. ¿Qué hubiera pasado? Pues yo te puedo decir con toda sinceridad que no está al 100% ese conocimiento que se quiere. O sea, te le echó ganas, leyó la norma, se chingó esos videos en YouTube y ya, es lo que puede tener. Y ahora con estos cursos que vienen y que te lo van a resumir en 2 semanas, a lo mejor las prácticas, porque incluso ayer... Un profesor de pavimentos dijo, ¿conocen esta práctica? Entonces, no, pues a Chile, ¿no? Nadie la conoce. Dijo, está bien, ahorita no, y nos llevó al laboratorio, la hicimos, bien, esto es esto, pues se utiliza para esto otro. Vimos una práctica para ver la se le llama BRS, que es una forma de medir la compresión en el suelo. Tienes un cierto volumen, se le meten unos chingadazos con una prensa, y hay que ver esa variación de volumen. Dependiendo de esa variación de volumen, te va a decir si lo puedes utilizar en una carretera, en qué capa de la carretera, en una cimentación, etc. Y créeme, güey, que en esas 2 horas de clase aprendí más que viendo sus videos de YouTube, y muchísimo más que en 2 semestres de mecánica de suelos, porque tenemos mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2. Entonces, imagínate. Por si no te queda claro, perderte dos materias que están pegaditas. Pero ahora, en la parte donde estabas encerrado, tú no dijiste, ¿sabes qué? Hoy me voy a ir a pinches a escarbar al menos afuera de mi casa o a hacer algo práctico en mi casa. Sí. Para de perdis hacer algo de lo que vi en YouTube, de perdis chiquito en mi casa. Sí y no. No, porque no me puse a escarbar, ver qué tipo de tierra tenía ahí en mi cochera. Tú qué pedo, güey. Vas a creer conejos. Pero, como les digo, hay muchas ramas. Y dije, no mames, estoy aprendiendo ni madres. Dije, órale, a la pinche obra, vámonos. Había varios maestros que tenían construcciones así. Hay una estación de Yo-Voy que hicieron en Barberena Vega. Sí. Por ahí. Y nos invitó, dijo nomás sus medidas de seguridad, etc. Fue una visita y luego yo dije, quiero ir otra vez, le voy a preguntar porque puedo ir constantemente. Fui 5 o 6 veces y pues lo vi. Vi cómo colaban, vi cómo doblaban varilla, porque pues, en las cimentaciones llevan varillas para que sea resistente. Y vi muchísimas cosas, vi la maquinaria, vi rendimientos de obra, o sea, cuánto se tarda en hacer un pinche muro en un día, o sea, cuánto un albañil promedio puede hacer un muro en un día, cuántos metros cuadrados. ¿Y cuántos hace? Se puede aproximadamente entre 12 y 14 metros cuadrados. ¿Un albañil? ¿En un día? En un día. ¿Un albañil? ¿Un albañil? Ah, bueno, es un escuadrón, o sea, es el albañil, el maestro mayor y sus chalanes. Sus chalanes pueden ser 2 o 3 chalanes. Pero tú no metiste mano ahí, o sea, metiste por observar. Sí, claro, claro. Si quisiera también, o sea, también me hubiera gustado, y órale, pegar ladrillos, porque pues
también está chido, la neta. Y también tuvimos que haberlo visto en una materia. Justamente en esa misma de que te digo, el concreto, en ese semestre, también iba a hacer la prueba en un metro cuadrado de ladrillo, de block, de este tabique rojo recocido, de otro que es extruido. Entonces, teníamos que hacer pruebas y obviamente nosotros mismos teníamos que poner el mortero, o sea, teníamos que diseñar el mortero, teníamos que hacer el muro, y ese muro, someterlo a una prueba y ver cómo reaccionaba. Ahora que mencionas lo de tu carrera, que hay varias ramas, ¿qué pensabas antes de todo esto en qué guiarte o a dónde te ibas a ir? ¿Después de esto sigues con lo mismo de quiero seguir en esto o me quiero direccionar a otra rama de la ingeniería civil? Fíjate que antes yo pensaba en solamente supervisión y construcción, nada más. Nunca vi, por ejemplo... Dame ejemplo de eso porque... Sí. En la parte de ingeniería civil está lo que es la mecánica de suelos, están las estructuras, la supervisión y dirección de obra, que pues todavía es lo que me llama la atención. La parte de costos, que también me gusta. La parte de instalaciones, por donde vas a pasar el pinche, las pinches tuberías, el desagüe, todo ese pedo. Luego también está la parte de... ¿Y hay estructuras? Sí. Estructuras, programación de obra. Ya también la comenté. ¿Qué más? La parte de hidráulica. O sea, no solamente me fui muy chiquito, imagínense una casa. No, o sea, imagínate ahora una presa. Uh-huh. ¿Sí? Luego, Un puente. Un puente, sí, de aquí lo salgo grande. Ahorita te voy a dar las horas. O sea, no voy a güey, porque... También, por ejemplo, está la parte de los mantos acuíferos, o sea, porque nuestra agua viene de pozos. Entonces, uno de los proyectos era diseñar un pocito para distribuirlo a un fraccionamiento. Y luego, la parte de la distribución, o sea, saliendo de tu pozo, llega tu tanque estacionario y esa parte hay que distribuirlo a todo el fraccionamiento, ¿no? Eso y que le llegue agua a todo tiempo a todas las casas. Está perro. Y luego... Donde yo vivo no pasa eso. Como que está más distribuido. Sí. Como que esos ingenieros vivieron en tiempos pandémicos también. Sí. ¿Cómo se hace? Pues ahí decía el maestro que YouTube. No, no lo dudes. Con más que impone. Y por ejemplo también está la parte de... o sea, ya usaste agua, te llevaron el agua, ahora pues tiene que salir, ¿no? Sí. La parte de el drenaje, ¿no? Y ese drenaje pues hay que llevarlo a una planta tratadora. Incluso es lo que ahorita estoy viendo, o sea, la parte del diseño de una planta tratadora. Esa agua viene con ciertos contaminantes, ciertas características. Tiene que filtrar. Hay que filtrarla, hay que pasarlo por distintos procesos para después... No, obviamente esa agua no te la van a regresar, o sea, pero la van a usar para riego o si si cumple ciertas características, simplemente la van a aventar a un río y que siga su jugo. Pero que esa agua no esté tan cochina como llegó, ¿no? Entonces, ¿cómo salió? Ok. No, es ahí una de las otras cuestiones que me llegue con choque crisis. que tengo. Pero ahora vamos a lo fáctico, a lo observable. A ver. Hay cuestiones como, por ejemplo, el tercer anillo, los puentes, algo que te iba a preguntar y así ya vamos a lo directo. ¿Eran necesarios los puentes en segundo anillo, específicamente aquí por universidad? ¿Eran necesarios? Un proyecto que tenía gobierno del estado... No soy parte de obras públicas, pero lo han comentado. Uh-huh. Que es hacer un circuito. O sea, que segundo anillo te lo puedas aventar en menos de media hora. Todo. Todo. Y no sé si... Ahorita obviamente... Pues será a las pinches 3 de la mañana. Todavía no, porque incluso no, todavía faltan detalles en el puente de Pulgas. Ah, claro. Y van a hacer otro puente, justamente por la estación de Yogoy, van a hacer otro. Ajá. Pero aquí la cuestión es, ¿para qué? Hacerlo todo más rápido. Que llegue toda la gente
Había... Incluso hay consecuencias buenas, aunque suene muy loco, y es lo que nos estaba comentando un profe, todo diciendo, no mames, ¿por qué tanto puente? Pero realmente, elimina el tráfico. Ahorita no es palpable, porque todavía ese proyecto no está terminado, es un plan y todavía falta mucho. Pero una de las consecuencias era la concentración de CO2 en la ciudad. El tráfico lo que hace es, pues, estás parado y todo ese humo se concentra. Y con estos puentes va a hacer que la vialidad sea más rápida. Vi una, o estaba viendo acerca de una paradoja o una contradicción que hay en los puentes. Los ingenieros civiles, pues, tratan de hacer puentes para que fluya un poco más rápido todo esto del tráfico. La paradoja aquí es que toda persona, pues, en un punto va a pensar en eso. Pues me voy por segundo anillo para que llegue más rápido al destino. Así que, pues, si el segundo anillo voy a tratar de hacerlo en media hora, pues entonces voy a salir un poco casi tarde para llegar a mi destino. Pues vaya, yo pienso así, él piensa así, tú piensas así, Juanito, Chunita, Pedrito piensan así, y todos van a querer llegar rápido a su destino, van a salir a la misma hora, y es ahí donde ya se va a hacer la congestión. Sí. Y es ahí donde existe como que esta paradoja de queremos hacer algo más rápido, pero al pensar que lo vamos a hacer más rápido, todos van a pensar querer salir así y van a llegar rápido. Entonces ahí ya se está creando como este pedo de, entonces va a existir de todos modos el tráfico. Va a seguir el tráfico. Va a seguir en horas picos, eso es indudable. Pero va a ser menos, realmente sí va a ser menos, porque estoy 100% seguro que los puntos de concentración va a ser saliendo del puente, va a ser en el semáforo que está, porque va a ser el único semáforo que va a estar, el único semáforo en el cual se va a topar el conductor, porque lo demás, la gente va a fluir. De ahí en más, no creo que vaya. Ahora esperemos. Ahora la otra cuestión es, tú que mides los tiempos de cuánto tiempo tiene que durar tal construcción, ¿en verdad ha valido ese tiempo en esa construcción de los puentes? ¿Y el dinero? ¿O tú lo has visto de que, nah, güey, la neta, el Chile ya se tardaron un chingo de tiempo o aún les falta tiempo? Hay de todo. En serio, hay de todo. Porque, por ejemplo, en este puente de Pulgas, claramente, no. La Gaza Norte se tenía planeado para acabar en octubre. Eso lo supe yo porque fuimos a una visita por parte del Colegio de Ingenieros Civiles, invitó a universidades, invitaron a varios ingenieros. Órale, vayan, les van a explicar cómo lo están haciendo, cuándo se tiene planeado acabar, etc. Ahí nos dijeron, y que supuestamente entre octubre y diciembre, porque, bueno, es un rango muy grande, pero lo tenían propuesto para esas fechas, no se pudo. Pero es que también salen detalles dentro de la obra. Por ejemplo, el hecho de que existía, hay algo que se llama nivel freático, existencia de agua en cierto punto. Entonces, para las cimentaciones, al momento que empezaron a excavar, salió agua, güey. Yo lo vi, güey. Pero ahí hay otra problemática. Ustedes son ingenieros civiles y tienen que ver eso anterior. O sea, proyectarse de que aquí va a haber agua, por lo mismo que me estás diciendo. Aquí va a haber agua. Tenemos que ver los suelos para ver si aquí hay agua. ¿Qué es lo que hacen? Ya lo metieron y le salió el chorro. Ah, chunga, ¿pero no lo tenías previsto antes? Sería lo ideal. Es lo ideal, pero realmente a veces por las necesidades, o por, no te lo voy a negar, intereses, quieran sacar obras. Y te voy a decir, la verdad, aunque salgan este tipo de detalles, hay soluciones. Y las soluciones, va a haber un chingo. Puede que algunas tarden más, unas menos. En este caso, fue una de las problemáticas de las que yo me enteré, de las que yo vi. Y pues lo resolvieron en buen tiempo. Ahora no sé cuáles más hayan existido. Entonces,
lo ideal es que tú al momento de diseñar una obra sea lo más económico, lo más rápido posible, pero también lo más coherente. O sea, no te vas a, no vas a poner el saco de cemento a 20 pesos y te cuesta a 50, uh-huh, solamente por ganar una obra. Y tampoco vas a decir que vas a acabar en 30 días para que te den la pinche obra, hay que ser conscientes. Y también dentro de la ley, también permiten esos parámetros, esos rangos de tiempo. Ahora, en este caso no se pudo, pero por ejemplo en el lienzo charro estaba la competencia, ese evento masivo que hicieron, ese lienzo se tuvo que haber acabado en cierto día y en ese día se acabó, güey. O sea, hay algunos que les meten, órale, chinga, y les van a meter. En este también le están metiendo. Si ahorita, si pasan por la 40 en la mañana, yo lo vi hoy, estaban en la gasa, estaban soldando, güey. Eran las 6:15 de la mañana y estaban soldando. Y pues a qué horas hayan llegado, pues quién sabe. Pero ahí andan en friega. Y a lo que yo veo, la gasa la están haciendo en friega, a mi parecer. Porque imagínate traerte una grúa y levantar esas madres y ponerlas en su punto exacto, güey, porque no se deben de mover. Imagínate, hay que preferir el hecho de que se tarde esa obra a que quede mal, güey. Imagínate el hecho de que las cosas salieran mal. Entonces, son unas por otras. Entonces, ese es el problema. Ayer yo fui a Gandhi con un libro y ya era noche. Y sí, era como las 7, o sea, aquí ya oscurece a las 7, ¿no? Pero todavía veía gente trabajando en el desnivel ese, que es para Boulevard Zacatecas, que va a ser el carril ese. Y veías gente trabajando mismo, por lo cual, o sea, ves eso y dices, ah, o sea, y igual en la mañana, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando pavimentaron ahí, también veías gente trabajando ya desde temprano, ¿sí? Entonces dice, oh, pues es unas por otras. Pero considero que está la misma problemática, el mismo cuestionamiento. O sea, sí, dicen, y mucha gente se queja de que, ¿por qué no mejor ponen a trabajar a las personas de noche? Para que no hubiera tanto tráfico. Pero dices, o sea, si vas a trabajar de noche y va a quedar mal la construcción, va a quedar mal, pues mejoralo de día, compa, ¿sí? Es, va a ser el mismo tráfico de noche que de día, ¿sí? Puede ser, o sea, puede, como dice, puede ser incierto que sea más en horas picos y todo eso, ¿no? Pero yo lo que cuestionaba, y es por eso que también te quise invitar, es por el hecho de hablar de que, de si era necesario poner un puente ahí, ¿sí? Si era necesario poner una construcción, una magno obra, o sea, una obra tan grande como esa, porque realmente, y ya lo pudimos ver Diego y yo, porque ya hemos pasado por ahí, y hay veces que, o sea, pasamos, y la mera verdad, uno cuestiona, y ojo, es desde este punto pendejo, ¿sí? Desde esta postura, ¿sí? Desde tu postura va a ser muy diferente, y la voy a respetar, ¿sí? Y en ese sentido, a los que nos están escuchando, que son ingenieros civiles, que ya les entró esta curiosidad y todo eso, les pido que respeten esta opinión, ¿sí? Igual, estamos tratando de hacer un cuestionamiento de eso, ¿no? Estamos tratando de aprender, no nos juzguen, todos aprendemos y nos equivocamos, ¿sí? En ese sentido, yo cuestionaba, y lo que le decía Diego, si era necesaria una obra así de grande, ¿sí? Porque es una obra muy grande, es una obra muy extensa. Sí, y muy cara. Y muy cara, ¿sí? Y para el tiempo que se concibió en acabarse, ya se pasaron de tiempo, pues esa es una ya una realidad, ¿sí? Estaba prevista, por lo que leí, que en 6 meses, ¿sí? Ya superaron esos 6 meses. ¿Sí? Aparte de solamente de lo que ya está acabado, sí cumplió el rango. La parte del brazo, la gasa, ajá, eso se compuso aparte. Okay. Incluso cada carril fue en distinto concurso. Entonces. ¡Ah, chinga! O sea, ese no fue nada más una persona o un proyecto exactamente. Es que realmente es una obra gigantesca, ¿no? Sí. No solamente una constructora se puede aventar eso. Una no. Y van incluidos, es lo que les comentaba. Va a llegar una constructora o una empresa que sea dedicada a la estructura, una, la supervisión.
otra al costo, otra a... Pero o sea, entre ellas... entre ellas tiene que haber comunicación, ajá, claro. Y siempre... No, claro, imagínate... ¿Has visto ese meme de cada quien hace su parte y llegando lo juntamos? Shot DJ en MP3. Güey, me imaginé eso, güey. No, imagínate que hicieran eso. Acá está con chapopote y acá con concreto. ¿Cómo está eso? No, eso es... Son detalles... Eso no lo sabíamos. Muy minucioso. Neta, güey, eso no sabía de que había varias empresas trabajando ahí. Pensamos que era una sola y así. Ajá. Y en todas las construcciones grandes que vean, o sea, yo incluso podría decir que una empresa sola, o sea, lo que se hiciera solamente una, por ejemplo, un puente peatonal, eso se lo puede aventar una empresa. Pero la parte de una carretera, del puente, de la estación de esta de Yo Voy, se le está lamentando varias empresas. Sí. No sabía sobre eso. Yo sabía que concursaban por ganar el hacer un puente, el hacer una carretera, etcétera. Y pues daban entre los costos más bajos, los mejores en promedio de tiempo, etcétera. Eso sí tenía en conocimiento, pero no sabía esa parte donde varias personas o varios grupos tenían como que esa prioridad de hacer los puentes. Algo que te iba a decir era eso, de que yo voy a hacer esto, y tú haces esto, y tú haces esto, y al último lo juntamos y vamos a ver. Pues obviamente no, por lo mismo de que pues es un trabajo público, un trabajo del cual pues viene de los impuestos de las personas, y para que se haga eso, pues no. Era lo que mencionaba Salvador, nosotros lo veíamos algo como de, pues, es que güey, ahorita no es necesario. Ok, Aguascalientes está creciendo, eso sí lo tengo claro, pero ahorita creo que el segundo anillo no necesita esas construcciones tan grandes como lo necesita quizás tercer anillo, o quizás el que para desviar los camiones, de que ya no estén pasando por el tercer anillo, porque si pasamos por tercer anillo, pinche, parece la luna. Podemos conocer Marte o la luna ahí en tercer anillo. Sí, sin problemas. Hay un documento que se llama Proyecto Manhattan 2030, que es como lo que se tiene planeado en Aguascalientes en 2030. Y así hay de 2040, hay de muchos planes. Creo yo, esa es una suposición, no sé. Creo que están yendo por anillo. Pues, segundo anillo, pues es muy transitado, y realmente creo que la mayoría de Aguascalientes transita por esa parte. Quién sabe que a lo mejor en algún futuro, esto sí, de esos documentos yo sí tenía la noción de que se tenía planeado un cuarto y a lo mejor un quinto anillo en algún futuro. Pero quién sabe cuando se haga realmente. Pero imagínense hacer un anillo cuando tienes un tercer anillo mal. Exactamente. Porque vamos a eso. Aquí como hay algo que mencionaste, intereses. Intereses del gober que dice, pues ya me voy. Voy a hacer algo con los impuestos de las personas. ¿Y qué mejor? Ajá. ¿Qué mejor que hacer un puente? Pero no un puente, güey. Una pinche megaestructura de la que dices, güey, es demasiado tiempo. Yo desde pandemia empezó todo ese proyecto y todavía no termina como tal. Tú dices que sí, lo terminaron a tiempo, yo lo desconocía. Y yo decía, no manches, estás gastando un chingo de dinero, estás desviando un chingo de zonas, hay un chingo de tráfico, las personas no saben ni qué rollo, ni saben si va a terminar este año o hasta el próximo. Y todavía sigue otro puente en segundo anillo, y es de, oye, güey, permíteme, la mayoría de los impuestos está reflejado en las personas que viven por tercer anillo, y me les pones un pinche nada más una estampada como un chicle de ¿cómo se llama? Es pavimento. Bueno, es asfalto. Es chapopote. No, es eso, güey. La gente sí lo conoce. Exactamente. Nosotros lo conocemos como chapopote, y es de, ¿por qué mejor
no eso del chapopote o no eso del pavimento como lo mencionas, lo juntas y haces algo mejor. O mejor ya quitas todos los trailers de segundo, de tercer anillo y ahora sí, ¿para qué? Para que ya no aparezca la luna, ya no aparezca Marte, porque ahí nos estás metiendo en un pedote. Es lo que te comentaba, o sea, no, no tengo la certeza, pero es la... voy a lo mismo, es una suposición de que vayan por anillos, tal vez. A lo mejor después, en todo el futuro, estén haciendo lo mismo en tercer anillo. Otro puente. Puro puente en tercer anillo, pues quién sabe. Y no creas, o sea, es que también otra cosa es tercer anillo, es... ustedes lo han visto, es un... topográficamente es muy accidentado, hay muchas montañitas, y aunque no crean, trabajar sobre eso es más tardado, claro, es mucho más tardado. Sí, por ejemplo, bueno, lo que veía en tercer anillo, casi a la altura del Hospital de la Mujer, tercer milenio, ahí se está, bueno, de este lado, del segundo anillo, ¿sí? Del segundo anillo, ahí se volvió a hacer, creo que se hizo otro puente por ahí, ¿sí? Nada más que no me acuerdo si es en tercero o en segundo, se hizo un puente, no, en segundo anillo, se hizo en segundo anillo otro puente, ahí cercano, ahí al C4, ¿sí? Ah, sí. Pero para tercer anillo, otra vez regresamos a lo mismo, hay muy pocas partes y en este caso, como dices tú, o sea, siendo conscientes, pues es un lugar que tal cual tiene subidas y bajadas muy prolongadas, ¿sí? Por ejemplo, por donde vive Diego, ¿sí? Es una parte ahí por el, por Haciendas, por el, sorry, por el Bodegas Aurrerá. Es un lugar, ¿qué? Ahí no vivo. Para ubicar, si me está leyendo, ¿sí? ¿Tú sabes dónde vives? Este, no digas. En ese sentido, ahí es, como dices tú, es una parte, por lo menos en esa zona, que es de desnivel. Está muy, 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 es muy complicado, sí, yo entendería que es muy complicado remodelar. Pero más para atrás, también estaba prolongado todo el tercer anillo, que es para, por la altura de Villas, y se remodeló, ¿sí? Entonces lo que cuestionaba también era por qué no remodelar parejo, ¿sí? Porque si te fijas, donde termina, vas por tercer anillo, o sea, como si fueras a probar Zacatecas, doblas por ese puente, otro puente que costó bastante tiempo, pero ese creo, ese todavía es, todavía, o sea, ese es más complejo todavía que el que están haciendo aquí. Sí, pero también hago un montón. Sí, sí, en eso sí, digo, sí, a largo plazo puede ahorrar tiempo, pero por el momento en el que se está haciendo, pues es bastante complicado porque muchos coches, por ejemplo, me tocó que cuando, antes de que se abriera el puente, sí, pues mucha gente se iba por el canal interceptor, sí, y ahí se hacía otra vez tráfico, te ibas por Colosio, tráfico. ¿Sí? Entonces, y sabemos que aquí en esta avenida, la avenida Universidad, es también tráfico. A lo que voy, creo que a veces, bueno, deberíamos poner también conciencia en que hay algunos proyectos que tal vez no son necesarios a corto plazo, ¿sí? En este caso, cuestionamos este puente, porque este puente ha costado tiempo, ¿sí? Dices ahora, pues tanto ya no por el tráfico, ¿sí? Pero Diego ponía una cosa que es lo de mucha gente va a salir ya tarde y se va a hacer otra especie de tráfico, ¿sí? A pesar de que ya haya una obra que haga ese flujo continuo, ¿no? Porque así se ha visto en los anuncios, ¿no? Que es flujo continuo, gracias a ese tipo de construcciones. Pero, por ejemplo, y ahorita lo mencionaba de juego, ¿no? Pero es cierto, la falta de agua, la falta de luz, la falta de seguridad, la falta de muchos lugares que no han sido tocados en mucho tiempo por obras públicas, ¿sí? Muchos barrios que están así, están feos. Por ejemplo, para el barrio de la Salud, un barrio bastante, bastante viejito, ahí está igual que tercer anillo, ¿sí? O sea, ahí se ve que no tocaron ya después de que se remodeló, desde que se hizo el Poder Azul, ¿no? Por esa altura. Y uno dice, ¿por qué no enfocarte en esos pequeños tramos? ¿Sí? Porque otra vez, y yo sigo con esa idea, esta obra tal vez no era necesaria. ¿Por qué? Porque te pones a leer, y no sé si es cierto, ahorita me puedes corregir, que aparte de todo el puente, de toda esa estructura, abajo va a haber estancias, va a haber como una especie de estancias que va a haber para correr, para andar en bici, que la fregada. Y regreso a lo mismo, y perdón por esta noción, me pueden criticar lo que quieran, pero esto solamente le va a servir a los de Pulgas Pandas. Esta estancia nomás cala para ellos, ¿sí? O uno de tercer anillo que puede irse a la línea verde, ¿tú crees que se va a ir a Pulgas Pandas a correr?
Claro que no, no. O sea, alguien que viva cerca de Segundo Anillo, sí te la creo, que iba por el agropecuario, que iba por esa zona, ¿sí? Que ya es mucho decir, porque a esos vatos ya viven en una estancia cómoda, ¿sí? Con algunas comodidades más que la gente que no vive en ese tipo de comodidades. Entonces regreso a lo mismo. Este puente, sí, sirve para fluir de los que vienen allá de... más allá de la... sí, de atrás del Segundo Anillo, que es de atrás del Segundo Anillo de la... se me fue, de la 14ª zona militar para atrás, ¿sí? Pero dices, ese puente nada más tiene una entrada de norte a sur, que es por donde inicia el primer puente, ¿sí? Y de sur a norte es lo mismo, no hay entrada, nada más hay salidas, ¿sí? Por ejemplo, hay una entrada, pero si fueras de sur a norte, que es por donde está el agropecuario, que es una subidita que está por ahí, del puente del otro. Entonces, yo en ese sentido decía, pues es que está mal distribuido también, porque tienes que agarrar el puente o de entradas, ¿sí? O de salidas, ¿sí? Y es, bueno, o sea, de los que vengan al Segundo Anillo es obvio. Pero ya he visto, y hoy vi eso, y eso también me hace cuestionarme a mí, porque abren la obra cuando todavía no está acabada, en vez de poderla abrir cuando ya está totalmente acabada. Esa es una decisión que no sé por qué se toma. Hoy se hizo un tráfico en el puente porque estaban haciendo algo en ese carril. Un cuchillito. Sí, que va a dar a Boulevard Zacatecas. ¿La casa? Sí. Estaba cerrado uno de los carriles del puente. Obviamente, salud, para que no cayera algo, yo supongo, ¿no? Sí. Entonces uno dice, ¿qué necesidad hay de abrir el puente cuando todavía no está acabado? Sí. Y poderlo abrir antes. Yo sé que es una decisión y son intereses de que te levantes el cuello y digas, ahí está, ya les entregué esto. Pero dices, no, compa, te falta remodelar, por ejemplo, ahí en abajo del puente, como tal, no está acabado de remodelar y ahí no sé por qué. Ahí se pusieron el chapopote, como lo conocemos, pero no está puesto sobre las líneas que son las separaciones del desnivel, ¿sí? Que es por arriba. Entonces, eso yo no sé por qué lo dejaron así. Entonces, si se fijan, son muchas cuestiones que salen de esa obra y tú dices, ¿qué pedo? O sea, ¿qué tiene que ver lo de abajo con lo de arriba? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver que se cierre un carril con esto, si se supone? Y cuando lo vi dije, ah, ya valió. Y va a cerrar, y yo supuse que iba a estar cerrado todo ese carril, ¿no? Porque en la mañana que yo fui al agropecuario a trabajar, yo me fui por el desnivel, sí, bajas el puente y está como otro carrilcito que es para dar vuelta a la Independencia, uh-huh, por donde está el Chiví. Estaba cerrado, porque ahí yo creo que pasó eso que dice Saúl, encontraron agua o estaban ahí haciendo algo con el drenaje, ¿sí? Y yo digo, fíjense todas las secuelas que tiene una obra como esa, ¿sí? La del agua puede que no, porque eso es en las cimentaciones y eso es de lo primerito. Habían cerrado el carril porque iban a maniobrar con una grúa. Eso es lo que tenía entendido. Y otro detalle es, por ejemplo, que esa construcción es de Secretaría de Obras Públicas del Estado. Y aparte hay otra que es del municipio. Yo, muy afortunadamente, pude haber presentado un cierto tiempo en la del municipio. Y el municipio se encarga más de los bacheos, de hacer el cambio de carpetas asfálticas. A lo mejor ese donde dice la salud, es encargado el municipio. Entonces, imagínate, hay un fondo. Este fondo es el de Secretaría de Obras Públicas del Estado. Y lo que va a hacer el Estado, pues, va a hacer puentes, va a hacer obras muy grandes, el lienzo, etc. En cambio, el municipio, creo yo que ha de ser un fondo más pequeño. Va a decir, pues esto vamos a invertirlo en la mejor manera posible y va a ser cambio de carpetas asfálticas. Y lo que también hace más es el bacheo. Porque pues si nos damos cuenta, siempre que cuando llueve, aparecen los baches. Sí. Y se inunda. Y se inunda. Esa es otra problemática. Eso ya va después. El chiste es que pues son dos dependencias separadas, unas se enfocan a una y otras a otra. Incluso hay otras, que es la SCT, no sé si has visto el puente que está justamente ahí por antes del C4. Sí. Esa es de la SCT, esa ya es federal, güey. Entonces,
cada dependencia tiene su fondo y cada uno ve la problemática en cierta, le da prioridad a ciertos lugares y es como se hace. Entonces, puede que vaya por esa parte. Algo que no sé si lleves en tus materias o llevases en tus materias es acerca de leyes. No sé si la llevaste. Algo parecido para ver. En cierto tiempo se tiene derecho de que se pueda hacer una prórroga en tiempo y dinero o algo así. Le he estado viendo ahorita poquito, muy leve. En el servicio social me dijeron, ¿sabes qué? Aprovecho que estás aquí, toma, esta es la ley, este es el reglamento, ojéalo, ve leyendo y sácale provecho, ¿no? Esa parte de que se vayan tardando las obras sí es permisible, porque por ejemplo hay cosas que salen ahí, hay problemas. ¿Qué tal que, por ejemplo, eso que te digo del agua o otras problemáticas? Obviamente no vas a perjudicar a la empresa porque salió cierto detalle que no se consideró. Obviamente que se tuvo que haber hecho un estudio antes, pero son prioridades. Porque te iba a preguntar acerca de eso. Ahorita estábamos hablando acerca de cosas, o ¿cómo se llama? Público, lo público, los puentes, el tercer anillo, etcétera. Pero ahora vamos a lo privado. Estamos chidos. vamos a eso. En lo privado, ¿crees que se pueda hacer eso? Como por ejemplo, el decirle a la persona que te pagó para construir cierta cosa. Que te diga, tú le dices, no, ¿sabes qué? Es que necesito más tiempo y más dinero. Es permitido también, porque es eso, lo de es que es privado y tú me dijiste en cierto punto que tenías nada más 6 meses, un año quizá, para construir y cierto dinero, porque tú hiciste toda esa valoración de que solamente se necesitaba todo esto para construir, y me vienes y me dices, oye, ¿sabes qué? Es que la cal me la subieron. Sí. O cierta cosa. Sí. Justamente te iba a decir de eso. Ajá. En tanto pública como privada, se permite. Incluso hay que tener un poco de empatía por parte de la empresa constructora. Porque, por ejemplo, en obras grandes, fraccionamiento, no sé, que trabajes para, no sé, pública o privada. Estás trabajando y de repente una guerra en Ucrania que sabe cómo chingados pase, pero sube el acero, güey. Ajá. Sube el acero. Antes te costaba a peso el metro y ahora te cuesta 100. No mames, ahí está perro, ¿no? Y son cosas que pasan. Entonces, imagínate dejar una obra a la mitad, incluso hasta se ve feo, ¿no? El hecho de dejar cosas a medias porque hubo esos incrementos de precio. O sea, sí se tienen contemplado ese tipo de cosas y se debe tener un poco de flexibilidad por parte de la constructora, hacia la constructora, perdón, por parte de la dependencia o de la empresa que quiera construir. Y otra cosita es que, por ejemplo, en las públicas, sí te piden un montón de cosas. Bueno, tienes que estar inscrito en un padrón, tienes que demostrar tu capital, un chingo de cosas. Y la empresa privada va a decir, ¿sabes qué? Solamente cúmpleme con 5 años de experiencia, que tengas esta capital y que seas mexicano. Bueno, un ejemplo. A veces te piden, los requisitos no son los mismos en la pública que en la privada. La privada a veces te puede pedir más, puede ser menos, pero ya es dependiendo de las necesidades. De las necesidades, exactamente. Incluso, por ejemplo, Nissan, que es una empresa privada, yo tenía alguien, un maestro nos llegó a comentar que les pedía a las empresas que participaban estar certificados en ciertos puntos que no cualquier empresa estaba. Entonces, no cualquier empresa podía participar. Sí son muchos aspectos a considerar por esa parte. Y así las cosas. Sí, eso es lo que yo tenía así como duda, porque lo que mencionabas era de, no, es que necesitamos más tiempo, como por ejemplo aquí, por lo que sucedió de que salió un manto acuífero, etcétera. Salió oro. O salió oro, exactamente, ya en ese momento. Las cabañas de Pancho.
güey. Pero cuando íbamos a lo privado, güey, es que tú me afirmaste esto. Pero en ese firmar ese contrato, pues vienen quizás como que esas letras chiquitas que dices, pues quizás necesitemos un poco de más tiempo por lo mismo de que o subió el metal, subió cierto valor X para la construcción. Pero eso es el monetario. Quizás en lo monetario pues sí te lo pueden brindar, pero el tiempo... No creas, hay de todo. Hay empresas que son muy... ¿Muy estrictas? Muy estrictas, claro. Y hay empresas que te van a decir, no, pero ¿dónde está tu palabra? O yo qué sé. Uh-huh. Pero ahora sí que la construcción es un negocio. Y tiene que ser por las dos partes ganar-ganar, ¿no? Entonces el hecho de pelearte, imagínate tú como empresa grande, pedirle a una constructora que te haga un fraccionamiento o yo qué sé. Lo que tú gustes. Una residencia, imagino. Sea como eres. Y por cierto motivo no está llevando la obra en tiempo. Obviamente es totalmente válido decir, oye, ¿qué onda? Pues ya te atrasaste. Pero si la empresa constructora te puede justificar ¿por qué? Tales hechos, ajá, pues también hay que ser flexibles, ¿no? Ajá. Y es lo que te comentaba, es un negocio y qué necesidad de pelearte con la constructora, ¿no? Incluso va a haber malas relaciones y no, pues ¿para qué problemas, no? ¿Me entiendes? Exactamente. Pero bueno, este tema yo creo que engloba muchos temas y más ahorita en Aguascalientes por lo mismo de que hay... La metrópolis. Es que aquí el punto está, hay razones por las cuales se tardaron, hay razones por las cuales son necesarias, pero también hay otras razones de las que dices, güey, es que no son necesarias o a la vez no estás muy de acuerdo porque el gobernador tiene sus propios intereses propios y más porque va a salir. Hay ciertos puntos y pues en este podcast quizás no acabaríamos. Y usted tiene la última palabra, no se quede con nosotros. Esa madre sonó comercial de otro programa. No se quede con lo que le decimos aquí. De hecho, para eso trajimos a alguien que sí supiera, porque... Y más o menos, no creas. Imagínense si se quedan con la postura de estos dos pelapostales. Pero muchas gracias por haber participado en este podcast. Muchas gracias a ustedes. Es un tema muy interesante. Antes de culminar este podcast, algo que decir... acerca del tema, de otra cosa, quieres hablar, no sé. Me gusta mucho la carrera, realmente. Durante todo este tiempo, uno entra con unas expectativas, luego ves que son otras totalmente diferentes. No sé si sea lo mismo con ustedes, no sé si también lo vieron. Pero es lo bueno de esta carrera, que te puedes quedar tú con lo mejor y sacarle provecho, ¿no? Tú puedes ver una rama y explotar tus habilidades en ella. Entonces, hay de dónde sacarle jugo si tú tienes esas ganas, ¿no? Esa hambre de seguir adelante, ¿no? Y pues agradecerle tanto a Chava como a ti por... Diego, fíjate, se le olvidó ese nombre. Tu nombre. La neta, sí. No hay falla. Muchas gracias, Diego. Por invitarme. Ahora sí que ya puedo tachar de mi lista de participar en un podcast, ¿no? Y ahora. De traer a un ingeniero, ¿ya? Una cosa que te quería yo preguntar, porque lo hicimos en Instagram y creo que eso sumaría otra respuesta más. Si tuvieras que definir en una sola palabra tu relación con la pandemia, ¿cuál sería? O sea, una palabra, o sea. Sí. Y yo podría decir que cambio. ¿Cambio? Ok. ¿Y con tu carrera? Está difícil, porque no sé si hay una definición como tal, no sé, en la cual uno tiene que cambiar, pero tiene que hacerlo por su cuenta, no sé, o sea, uno tiene que aprender por su cuenta. Autodidacta. Sí. Sapereable. Podría decir... Sí, apenas. Ok. Bueno, pues, antes que nada, agradecerte que hayas asistido. Aunque no lo crean, Saúl también es un hombre ocupado. Es alguien con una agenda súper apretada, ¿sí? Pero desde que inicié este podcast, fue una de las primeras personas que tenía en mente invitar, ¿sí? Y hasta que se dio la oportunidad de embonar las agendas,
se pudo, ya lo habíamos dicho al inicio, yo lo conozco desde la secundaria, ¿sí? Y de hecho, ya para, bueno, otra vez, agradecerle que haya estado aquí, que nos haya dado una cátedra sobre lo que significa ser ingeniero civil, o lo que representa estudiar esto, y que nos haya quitado algunos sesgos a nosotros. Sí, sí. Aprendí que no solamente es una empresa, sino varias. Entonces, quisiera agradecerle a las personas que vieron... No las dos. A las millones de personas que vieron nuestras historias. Entrevistar a Samuel García y así. Sí. No. O sea, voy a venir para acá. Quisiera agradecer a las personas que vieron nuestras dos historias. Uh-huh. Les pedimos, por favor, que las respondan. No, estamos tratando de hacerlas más simples para que sean fáciles de responder. Para que sean, no se tarden. O sea, no los estamos diciendo que sean idiotas. No, ni los estamos obligando a nada, pero sí nos gustaría que respondieran. Le mandamos saludos a Ilse, a Eva, a Isa, a Alejandro. A Eduardo Sánchez, a Eva, a Ober Rodríguez, a Fernanda Vázquez, a Majo Sánchez, a Evander Jiménez, a Miguel. A Monse Saucedo, a Jocelyn. Y del otro, bueno, la primera historia que subimos fue de, en una palabra describe tu relación con la pandemia. Y Paula Darlene, no sé si te acuerdas de ella, Saúl, estaba en la secundaria con nosotros. Bueno, estaba en la secundaria que estudiábamos nosotros. Yo estoy en la Ella dijo que su relación con la pandemia era ansiedad. Ella sí lo simplificó, ansiedad, ¿sí? Dice, porque Diego, no creas, también creo que eso ha sido con todos. ¿Sí? Con todos en la pandemia. Sí, te la creo. Fue muy difícil. Y de la segunda historia que subimos hoy era ¿qué carrera estudias o estudiaste? Sí, bueno, trajimos a un ingeniero civil, eso ya es algo que decir. Y en esta historia, pues le mandamos saludos a Sebastián Íñiguez, a Fernanda Vázquez, a Jocelyn, a Evander, a Ricardo, a Obed, a Ilse, a Eva, a Majo, a Isa y a Monse. Y Fernanda Vázquez respondió que ella estudia psicología. Bueno, queda en duda si estudió o estudia psicología, ¿no? Pero esa carrera también supongo que va a ser bastante, bastante interesante. Ojalá tengamos próximamente un invitado, una invitada que estudie eso. Está ahí interesante. Y ya por último, para acabar con los anuncios parroquiales, me gustaría invitarlos el próximo 18 de marzo a las 7:30 va a haber una transmisión en Facebook en la cual nuestro compa e invitado Ricardo, Ricky, va a hacer su presentación del disco El Todo en la Nada, ¿sí? Va a participar él, ¿sí? Como ¿sí? Aunque no lo crean, sí, porque luego queda esa duda, ¿no? De si va a participar o no. Va a estar él, va a estar Alan Betancourt, que es el que diseñó el que hizo el diseño gráfico y los beats de este álbum. Y va a estar Elsa Nidia, que va a ser moderadora de esta presentación, ¿no? Más que nada es para apoyar a nuestro compa y amigo en este proyecto, porque es un proyecto de difusión de la filosofía a través del rap, con canciones de rap. Las canciones, yo ya he tenido oportunidad de escuchar algunas, no todas, pero traen una propuesta muy interesante, muy padre, y nos gustaría que estén ahí el 18 de marzo. Va a ser una presentación en línea a través de Facebook. Pueden seguir a nuestro compa como Ricky MB, así lo pueden seguir, y ahí se va a presentar el 18 de marzo a las 7:30 de la noche. Pues más que nada, como lo dice aquí, que conoce cómo nació y de qué trata este proyecto que mezcla música, filosofía y pasión por el rap. Así que están todos invitados y pues ahí está. ¿Algo que quieras decir, Diego? Algo que quería mencionar, algo que quieras mencionar antes de despedirnos. Que quieras decir, promocionar, algo, lo que quieras. Un curso de coaching, algo así. Nah, yo no suelto coaching, ¿eh? No, realmente... Ahorita justamente, pues, más trabajo ya, entonces... ¿Sí? Promoción. ¿Tienes redes sociales? Sí, en redes sociales, en Instagram me cuentan como Saúl Salas Andrade, mi nombre. En Facebook también. Y pues...
pues son mis únicas redes sociales, no subo TikToks, entonces... Qué bueno, ¿eh? Yo tampoco. Todavía no, estamos en esa línea, ¿eh? Todavía. No, güey, no voy a soltar. Estamos como que sí o sí, ¿no? No, güey, yo no voy a soltar. Diego, ¿algo que quieras decir? Pues nada, muchas gracias por haber platicado con nosotros un poco, chorearnos un ratillo acerca de esto de la ingeniería civil. Cuando quieras venir de nuevo a otro podcast, con mucho gusto. Tienen las puertas abiertas. Pues bueno. ¿Tus redes sociales, güey? Me encuentro en Facebook como Salvador Soto y en Instagram como SalvadorSoto27. Y acuérdense de seguir la página en Instagram de Ya Me Choreaste. Estaremos subiendo contenido ya más seguido. Estamos tratando ahí poquito a poquito de subir. Nada más que tratamos de no subir cosas que sean tan apegadas a la filosofía. Entonces le voy a pedir a Diego que me mande memes para subirlos. Porque él tiene muchos, yo no. Yo son más cosas de reflexión y esas cosas, pero... Síganos en la página de Instagram y por favor traten de contestar esas encuestas. No se tardan ni 5 minutos, se los prometo. Y es beneficioso para ustedes porque de alguna forma los leemos aquí y son prospecto para poder salir próximamente, ¿no? Entonces, ¿es eso, Diego? No, pues nada más mis redes sociales es Diego Real 10 y Diego Vázquez de Lira. Y pues bueno. Sí, ya es todo por el momento. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Y adiós. Bonito fin de semana. Cámara.